Nos cuenta esta persona. Quiero que me diga si estoy mal de verdad. Encontré un video donde veo a mi esposo tiene a una mujer en el cuarto de nosotros y lo niega. Lo peor es que mi mamá dice que soy la que está mal. ¿Qué problema? ¿Qué problema? ¿Por qué la madre dice que ella está mal? ¿Qué hay detrás? Que la madre entienda que encontrará a su yerno con otra mujer en la casa de su hija. El video, un video que sí, es... El, el video, el, el, bueno, uh -huh. pero prácticamente como que lo sí, claro. porque el video claramente te muestra tu habitación, tu cama, tu espacio. Y tú, y tú conoces que, lo que es tuyo, obviamente. Estás con otra mujer en ese espacio, aunque tú en ese mismo momento no estabas ahí, pero el video uh -huh, te... Uh -huh. Sí, claro. Y tú sabes lo que es tu habitación, no es... Claro. Y aún fuera en otra habitación, es un video de tu esposo con otra mujer. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Que asumo que estaban en intimidad, o sea... O, o quizá le estaba mostrando la habitación que la muchacha quería comprar un juego de apocentro igual. O oh, él quería vender la casa para ganarle otra a la esposa. Y le fue a enseñar el cuarto. <laughs> <laughs> Tenían ropa o... Oh. <laughs> el tema... Bueno, ese es un tema que faltó. Saber si la muchacha tenía ropa o no. Yo no le pregunté, simplemente tomé la captura de la cosa. Mira, tú preguntabas el por qué la mamá probablemente decía que... No, mira, tú estás mal, tú estás inventando cosas... Antes la, las señoras, las mamás tenían la creencia de que las esposas tenían que aguantar todo y quedarse calladas. Ser, decían que la mujer sabia edifica su hogar. Edificar su hogar a base de lo que sea. Aguantar otros hijos, aguantar otras esposas. Eh, no sé el abuelo tuyo, pero yo conozco varios abuelos que su esposa sabiendo, ellos tenían otras esposas y con hijos. Eso era algo de era macho más. Era algo normal. Por lo que esa es creencia, machismo. eso era más... Bueno, con esa creencia probablemente es que la señora esté orientando a su hija. A que soporte. Lo a que, que vio. soporte lo que vio. Tú estás mal. Por el campo. Podemos caer en el tema de que no sabemos la condición en que lo vio. Si, por ejemplo, ella dice, tú estás mal porque fue que no vio nada en el video que diera a entender, aunque te puedo decir algo, porque en la parte del video, si se lo mandó la muchacha, Vamos a suponer que para la muchacha que lo mandó, eh, porque como vio el video también, hay que saber la procedencia, está en vestido, no hay nada malo. Y ella dice, tú estás mal. Ahora, también hay, pero ¿por qué estoy mal? Porque como quiere esa mujer no debió estar en mi casa y en mi habitación tampoco, sin mi presencia. O sea, mal no estoy. Algo hay y yo lo que quiero saber qué es lo que hay. Si, estamos hablando de si ella estaba vestida y él estaba vestido. Porque pudo haber pasado algo y además se grabó lo último o al principio cuando todavía no ha pasado nada. O oh, se hicieron una foto en el espejo de recuerdo que las parejas hacen eso. Sí, pero en la habitación mía ¿no? no. Es el bueno, tema. Bien, ¿no? okay. Mira, la, yo soy partícipe de que las habitaciones son personales y más tu habitación con tu pareja, eso debe entrar alguien allí. Mira, una cosa excepcional y que lo permita una de las dos partes. Y también siempre he sido partícipe de que las infidelidades, no voy con las infidelidades, pero si usted lo va a hacer, hágalo lejos de su casa, lejos de la cama donde usted comparte con su pareja. No estoy de acuerdo con eso. La mujer que no merezca que un hombre le pague un hotel, tiene que revisarse. El hombre que no merezca que una mujer le pague un hotel también tiene que revisarse. ¿Te lo digo, ¿ya? ¿Tú sabes por qué? No, porque en este caso, ella no lo llevó a la casa de ella con su esposo. Él la llevó a ella a la casa de la esposa. O sea, ella no mereció un hotel. Yo dejé de, de hacer eso, de visitar casas de mujeres. Sí, eso, yo conozco muchos hombres que dicen, cuando yo conozco a una mujer que me dice que vive sola, yo primero miro el entorno, me doy como una vueltecita de por qué, que dura otra hora a ver si alguien llega, porque a veces uno cree que vive sola y un hombre se le está pagando. No, y no solo eso, sino que hay, por ejemplo, yo siempre he hecho un caso, eh, he contado un caso una vez que me pasó. Una amiga francesa me presentó una muchacha. Yo bien. Y yo en esa época estaba en la universidad, yo era masajista. La muchacha me dice a las 2 de la mañana, mira, tú puedes darme un masaje, expreso. Mira, la verdad que estoy muy cansada. Sí, y yo creía que estaba cansada. Además, esa mujer. No, 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 no me digas que tú creíste a las 2 de la mañana que estaba cansada. ¿Sí? porque Ya podía esperar a las 6 o 7 de la mañana. No, porque además era la primera vez que yo le iba a dar un masaje. Y no solo eso sino que con quien trabajaba esa mujer no 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 lo que ella quería yo yo iba a la hora que quisiera el tema está que al día siguiente bueno yo estaba allá la mujer se desnuda y toda la cosa ella me dice mira sabes que yo siempre he fantaseado con que alguien venga a mi casa y me haga esto y esto ya entonces lo cumpliste bien al día siguiente ella se lo contó a la francesa. A las seis de la mañana recibí yo un mensaje de la francesa. Me dice, muchacho, tú estás loco, tú no sabes de quién es esa mujer, esa esposa, de fulano, de tal. Mira, yo mismo me quería, yo quería hacer el rollo y enterrarme yo. ¿Qué pasa? ¿Cómo la canción del general, de que, o Coronel, que, que, que dice, ella es la esposa de un general, un Coronel? En... El tipo todavía no había llegado a general, pero el pueblo... <laughs> El, pu Ay, el puesto que ocupaba, no, el, el, los generales tenían que hacerle saludos y ese apartamento era de él, o sea que ahí podían hacerme lo que sea y yo dije, mira, cómo es la cosa, él si él llegaba él podía pensar que y mira, yo no tenía que ver, yo no sabía eso siquiera. Claro, ella está, de, no vamos a decir desnuda, porque para el masaje no hay que desnudarse con todo. No, bueno. Pero se pone en, en paños menores, son toallas, entonces tú llegas a las 2 de la mañana, ve a un hombre en mi casa dándole el masaje. Ella estaba el desnuda completa. No hay forma, que... mira, no hay forma. No, no. No hay quien te sabe. No, no. <laughs> tú, no hay quien te de ahí Tú estás enredado. Y una, una cosa sí si me pasó dos veces. Y la segunda vez. Fue con alguien todavía mucho más fuerte que él. Estamos complicando. Ahorita va a decir, marido, que no. Que era que ella estaba dándole un masaje. <laughs> que no pasó nada. <laughs> que ella puedo dar un masaje. Que ella es masajista y fue a mi casa a dar un masaje. Ahorita Ay, sí. Ah, también algo que no sabemos. Si la muchacha conocía a la muchacha. Porque también es un tema. Que uno conoce a alguien. La verdad es que no lo sé. Mira, amiguita, lo que te vamos a decir es lo siguiente. Si tú... ¿Estás dispuesta a dejar a tu esposo? Ve, pre pregúntale a la muchacha lo que está pasando, si tú la conoces. Pero si tú no estás dispuesta a dejar a tu esposo, tú sí que, 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 que. pregunte como quiera. Que pregunte como quiera. Que como quiera, porque es que, es que mire, ella va a seguir con la duda. ella Las mujeres no perdonamos así como tan ligera Tiene que pasar año a año para que. La penita de hace cinco años que me hiciste que me molestó. Yo voy a durar cinco años recargándote. ¿Si ocupar? le compro una nevera? No. No creo que un que le a nevera. Mira, las, co las cosas en Dominicana tienen un precio, hay un tablero. Claro que sí. Claro hay un tablero. Sí. Hay un tablero que me cambie el agua, pero independientemente te hagan todo eso, tú le vas a seguir reclamando. Porque él no te dejó porque quiere seguir contigo. Entonces te va a dar apertura para que, hasta que tú sanes, le puedas ir reclamando. Va a pasar. Entonces lo mejor es que ella pregunte o que lo siente a los dos, ¿qué pasa aquí? Los dos se puedan negar porque se podrán poner de acuerdo. O sea, ella, no, si no lo encontró. En una pose o desnudo que no deje a su pareja. Si la muchacha tenía aunque sea los brasile puestos. <laughs> que no vea su pareja. <laughs> si su pareja es buena en muchos aspectos y en lo económico y allí y aquí porque no Y también va a depender la procedencia del video. Si fue ella que te mandó el video, ella sí quiere que tú dejes a tu esposo, porque ella no te lo dejó para que usted te afiance en la relación, es para que tú lo dejes y ella se meta con él. Así que no dejes a tu esposo. Vamos. No.